Chicos, ¿qué tal? Hoy el trabajo lo vamos a hacer con un fútbol, Swiss ball o una pelota suiza. Importante el tamaño del balón, importante lo hinchado que esté. Y ambas cosas son de gran importancia porque si el balón está poco hinchado, deforma nuestra postura. Si el balón está muy hinchado pero es de mala calidad, puede explotarse y pues influir en el trabajo que estemos haciendo. Y luego también el diámetro del balón, ¿vale? Veo cantidad de balones gigantes. Lo importante es que se acople un poco a tu altura, para ella está bien y también está bien hinchado, ¿vale? Así que vamos a empezar a trabajar boca abajo. Quiero que coloques el balón en el pubis o cerca de tu ombligo, en la zona baja abdominal. Apoyas las manos en el suelo antes de empezar, eso es. Las manos debajo de los hombros y quiero desde esa posición que alternes de piernas, ¿vale? Quiero que inhalando eleves la pierna hacia arriba, apoyes la punta de nuevo y cambies, eso es, sin modificar tu columna, 6 y 6, 12 en total. La rodilla totalmente estirada. No quiero que flexiones la rodilla, quiero que la mantengas estirada y la pierna se alarga desde la cadera hasta el talón del pie, llevando las puntas al suelo todo el rato, no las levantes. Mantén una punta apoyada y cambia la otra. Bien, las piernas abajo como están, coloca tu espalda lineal, eso es, ¿vale? Fuerte el abdomen, no dejes caerlo sobre el balón, alarga tu brazo derecho hacia adelante, vuelve al suelo, eso es, cambia. Y intenta no despegar las puntas de los pies del suelo. Seis y seis, 12 en total. Vale. Cuando termines, quiero que intentes alargar tu brazo y tu pierna contraria en el aire mientras los otros extremos, brazo y pierna, están apoyados en el suelo. Inhalando. Exhala, toca y cambia. Cambiamos. 6 y 6, 12 en total, más lento y controlado. Eso es. Y vas a notar la diferencia de un lado al otro. Total nomás, ¿eh? Vale. Bien, desde ahí camina un poco más hacia adelante, los pies en el aire, ¿vale? Mantente la posición y aguanta. Separa las escápulas, sube más arriba, crece un poco. Exacto, aguanta. 30 segundos. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Camina con tus manos hacia atrás hasta que el balón llegue a tu abdomen. Eso es un poco más todavía. Vale. Más. Ahí. Y desde ahí lo que quiero que hagas es que lleves las dos piernas estiradas hacia el suelo. Con la inhalación, elévalas hasta la línea las dos a la vez. Exhala, desciende y toca. No quiero que flexiones tus codos, quiero que sigan estirados, tus escápulas sigan separadas entre sí, sigue empujando el suelo, no te caigas. 10 veces. Bien.
descanso, bebe un poco de agua, un minuto, chicos, máximo. Acordaros de la importancia, vuelvo a repetir, balón, tamaño, hinchado, no hinchado, calidad de él. Veo muchos balones de 65, veo muchos de 75, 55 se ve poco y es para una altura, pues, en torno hasta unos 70. Mucha gente que utiliza balones de 65, depende del ejercicio, chicos, pero mucha gente que utiliza balones de 65, 75 con una altura que no llega a unos 70 o unos 65, ¿no sabes? Al final hay que adecuar un poco la altura, porque si no, la utilización no es correcta. Vamos a repetir tres ejercicios. Primero, el Superman, en el que colocamos el balón debajo del ombligo a la altura del pubis, manos en el suelo, y elevamos un brazo y la pierna contraria, ¿vale? Seis por lado, conscientemente y lento y controlado. Eso es. Quiero que hagas lento, que muevas la pierna desde la cadera. Inhala al subir, exhala al descender. Y siente que no tienes prisa por elevar el brazo y la pierna. Lo quieres hacer bien y controlado. ¿Cuántas vas? Son 12. Quedan 3, creo. Más lento. Eleva las piernas. Camina hacia adelante. Y aguantamos 30 segundos. Empuja al suelo, separa las escápulas. Nota tu cuerpo largo desde la coronilla hacia el frente y largo desde los pies hacia la otra pared, ¿vale? Quiero que te sientas larga, largo. Tres, dos, uno, camina hacia atrás hasta que el balón llegue a tu abdomen. Un poco más, ahí, y quiero que tus piernas desciendan hacia el suelo a la vez y se eleven inhalando, exhalando para llegar al centro y al suelo. Abdomen dentro, chicos, acordaros de no cargar en exceso la zona lumbar, quiero que tu control abdominal sea el mismo en todo el momento del movimiento. Separa la escápula, sigue empujando el suelo, estira tus codos, no te caigas. Eso es. 10 veces. Vale, te voy a pedir ahora que pegues los dos talones y lo hagas a la vez. Estira las rodillas, haz 5 más. Estás muy adelante. Eso es. 3. Estira los codos. Una más. Bien, apoyo, descanso. 1 minuto. Entonces, el de apoyar los pies nos va a ayudar, chicos, a controlar más el movimiento, porque las dos piernas es más fácil con los pies apoyados que separados, y que el ascenso sea simétrico todo el rato y no suba una pierna antes que la otra. 30 segundos, beber un poquito de agua, dar unas carreras por casa y volvemos. Tres, dos, uno. Última vuelta, chicos. Superman. Debemos hacerlo mejor, ya que es la tercera vuelta y el cuerpo tiene memoria. Apoya las puntas, que sientas el pie apoyado, ¿no? Que tus uñas vienen justo. Siente tus manos también. Siente tus escápulas separadas y desde ahí muévete. Inhalando, abriendo. Exhalo, desciendo lentamente y controlado.
lento y controlado. Seis y seis, 12 en total, no más. Y vamos a la plancha. Separa escápulas, alarga piernas, empuja al suelo, aguanta 30 segundos. Atrás. Junta tus talones, tus pies que toquen el suelo, un poco más atrás, ahí, bien. Y desde ahí quiero que presiones, inhales, exhales para descender. 10 veces. Bien, vale, pues vamos a tumbarnos boca arriba, vamos a apoyar la cintura escapular y la cabeza sobre el balón. Entonces, eso es, sobre esa posición quiero que tus brazos estén en las caderas, ahí está, quiero que mires al frente y quiero que respires durante 30 segundos. Entonces, si el balón fuese muy pequeño, la cabeza estaría muy abajo, y si el balón fuese muy grande, el cuerpo estaría más elevado de la paralela, ¿vale? Y si el balón estuviese deshinchado, deformaría nuestra postura y estaríamos como en un medio ahí, medio caídos y tal, sin ningún tipo de control, ¿vale? Bien, desde lo que vamos a hacer es, con las manos en la cadera, vamos a hacer un hip thrust, el clásico hip thrust que se hace sobre un banco. Quiero que, sin mover el balón hacia adelante o hacia atrás, como si fuese una superficie fija, exhales para descender, acabes mirando al frente, bien, inhales y empujes arriba 10 veces. Quiero que el balón se mueva lo menos posible y no te acompañe en el movimiento. Empuja arriba. Quiero que subas más, te quedas muy corto, exacto. Bien, vamos de pie. Vamos a colocar el balón en la pared y vas a colocarlo detrás de tus escápulas. Más abajo, más, un poco más. Ahí. Bien, desde ahí quiero que separes tus pies. Hay 5 y menos 5. Los brazos donde están. Y quiero que desciendas haciendo una sentadilla, ¿vale? ¿Vale? Vete bajando lento, tan abiertos, ¿no? Un poco más cerrados, ahí. Arriba, ¿vale? Quiero que mantengas tu espalda en una línea que va desde el suelo hasta el vertical y lo hagas 10 veces. El movimiento es lento y controlado, exhalo al descender, inhalo para subir. Bien, total, 3 ejercicios, chicos. Primero, el puente, 30 segundos de aguante, muy bien, estirando. Segundo, hip thrust, 10 veces. Tercero, la sentadilla, 10 veces. Vamos en 3, 2, 1.
1, boca arriba. Mira. Aguanta 30. Contra el glúteo, elevamos la cadera arriba. Bien, hip thrust, 10 veces. Coge aire al subir, exhala al descender. Eso es muy importante, la mirada al frente. El balón no se mueve, no va hacia adelante ni hacia atrás, se mantiene en el sitio. Controla el cuerpo, empuja desde el talón hacia arriba hasta llegar a tu línea. Bien, y acabamos en sentadillas. Es importante, chicos, dónde colocamos el balón, ni muy en la cabeza, ni muy en la cadera, la mitad del cuerpo, para que al descender notemos que el balón llega hasta la altura de nuestra cabeza, ¿vale? Brazos relajados, acuérdate, pies en dirección, las rodillas, exhalo, desciendo, inhalo, subo. Sin modificarse, neutra, eso es, sin redondear abajo y sintiendo bien las piernas. Descansamos un minuto y vamos con la última vuelta del segundo bloque. Vamos, chicos, tercera y última vuelta del segundo bloque. Primero, extensión de cadera, eso es. Aguanto 30 segundos. Hip thrust, 10 veces. Exhalo, inhalo arriba. Empuja, mantén los talones encima, perdón, debajo de tus rodillas, eso es, en la medida de lo posible. Sentadillas. Diez veces, proyecto, empujo. Y subo. Muy bien, hombros relajados, pecho abierto, columna perpendicular al suelo. Bien, vamos a sentarnos en el balón mirando hacia la cámara. Vale,
Nos sentamos en los isquiones, no nos sentamos en las lumbares. Isquiones, los dos huesecitos de la pelvis. La columna está larga. Tampoco quiero ni una flexión ni una extensión brutal del cuerpo. Y quiero que coloques tus brazos uno encima del otro y que muevas tu cadera inhalando y exhalando 6 veces por lado, hacia un lado y hacia el otro. Entonces, es importante que el balón no se mueva demasiado hacia los lados, que tus brazos sigan paralelos al suelo y que desde la posición lleves una cadera más cerca de tu hombro y luego la otra. Eso es. Bien. 12 en total. Imagínate que ahora con la cadera haces un infinito. Eso es. Vale, no levantes los pies del suelo. Moviliza la cadera inhalando al principio del 8, exhalando al final del 8. Un 8 tumbado, chicos. Un infinito. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien, colócate de lado, túmbate boca arriba, coloca el balón en las lumbares. Ahí, bien. Vale, desde ahí quiero que bajes un poco la cadera hacia el suelo. Bien, coloques tus manos encima de los hombros. Y quiero que intentes elevar una pierna del suelo un poco solo. Apoyes y cambies. Entonces, lo que no quiero ver es que la pierna caiga de golpe en el suelo. Quiero que se eleve y descienda con control. Eso es, desde el abdominal. Y también lo que no quiero ver es decir, esa postura es más sencilla que si nos vamos hacia atrás, ¿vale? Si te cuesta ir, vete un poco más hacia abajo. Si no te cuesta, puedes irte más hacia atrás, pero siempre no te asegura la espalda. Vete un poco más hacia atrás. Puedes, ahí está, bien, sigo conectado. Seis y seis, 12 en total, lleva la pierna hacia ti, exhalando, inhala para llevarla hacia el suelo. Bien, volvemos en un minuto, 30 segundos, chicos. Vamos en 20. Tres, dos, uno. Bien. Volvemos sentados en el balón. Eso es. Brazos cruzados. Codos hacia afuera. 6 y 6. Muy lento. Exacto. Mucho mejor. Más controlado. Sin mover el cuerpo. Y las piernas, ¿no? Y las piernas, perfecto. Inhala al abrir, exhala para volver, 6 y 6, 12 en total. Si tuviese un balón deshinchado, estaría caído sobre mi espalda y no podía mantenerme sobre la posición. Bien, desde aquí hacemos un infinito. Mantén los brazos paralelos al cuerpo, o sea, al suelo, perdón. Intenta mover las piernas lo menos posible y más la cadera, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Apoyo las lumbares. Elevo una pierna arriba. Apoyo. 6 y 6, 12 en total. Descanso 30 segundos, minuto, bebemos un poquito de agua, chicos. Volvemos para la última vuelta del tercer bloque. Tres, dos, uno, de lado a lado.
rodillas estables. Rodillas estables quiere decir cadera estable. Seis y seis, 12 en total. 22. Infinito, sin mover los pies, manteniendo la columna en una línea. Inhala al principio del círculo, exhala al final del infinito, perdón. Sigo 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien. Boca arriba. Bien, túmbate en el suelo y apoya las piernas encima del balón. Bien, chicos, este ejercicio nos va a ayudar a relajar bastante los flexores de cadera. Bien. Desde esta posición quiero que apoyes las plantas sobre el balón ahora. Las piernas hagan un ángulo de 90, cadera, rodilla, rodilla, talón, eso es. Y ayudándote de las palmas, perdón, de toda la cadena posterior del brazo, quiero que empujes el suelo, los hombros estén lejos, actives y eleves la cadera arriba. 6 veces. Vamos allá. Bien. A veces pasa que nos quedamos a medio camino, quiero que abras bien, inhales y abras más, y eres más arriba. Vale. Eso es, exhales lento para bajar. 2. Una más. Bien, apoyo, descanso, perfecto. Desde ahí, balón encima de las tibias, las piernas en 90-90. Vale. Bien, quiero que mantengas el balón en esa posición. Quiero que las palmas estén, los brazos estén como antes, exactamente igual. Eso es. Y quiero que sin tirar el balón y que se caiga, quiero que lleves tus piernas hacia adelante. Exhales para volver, controla el movimiento hasta donde puedes llegar, 6 veces, ombligo dentro. Bien, mantente la posición y aguanta 30 segundos ahí. Segundos. Descanso. Bien. Vamos directamente. Segunda vuelta. Hemos empezado con las plantas apoyadas en el balón. 3, 2, 1, inhalo, subo, exhalo para descender, empujo con tus brazos el suelo, va. Va. Bien, coloca el balón encima de las tibias. Mantén, permanece, eso es, con las piernas en 90-90. Quiero que alargues tus piernas hacia adelante, siempre y cuando puedas controlar tu espalda, inhalando, exhalo para volver. Desde el abdominal,
manteniendo constantemente la presión intraabdominal en tu cuerpo. Siente que traes las piernas desde el abdomen hacia ti. Aguanta 30. Bien. Cinco. 4, 3, 2, 1, descanso, bien, y tercera y última vuelta, chicos, repetimos, balón debajo de las plantas, manos, empujo, inhalo al subir, exhalo al descender, 6 veces. Va. Dos más. Bien. Mantente 30. Respira, acuérdate, siente el cuerpo, tu espalda, los tres puntos de apoyo, las piernas en 90. El balón pesa un poco más, aunque parece que no. Exhala cada vez que... perdón, lleva el ombligo. Cada vez que exhalas, hacia adentro, inhala para expandir el abdomen. Hombros lejos de las orejas. Aguantamos 5, 4, 3, 2, 1. Apoya, descansa. Y muchísimas gracias, chicos, por estar un día más con nosotros. Cuidaos mucho.